Pues ya regresamos ahora para ver de qué va la energía del trabajo este 2022. Pues bueno, como ya lo dije, pues va a haber muchísimas empresas que van a cerrar y por lo tanto muchos de nosotros nos vamos a quedar sin trabajo. Pero los seres humanos nos adaptamos, mis ángeles. Y a la mayoría de nosotros, pues no nos va a faltar el trabajo porque nos vamos a estar reinventando. Muy a pesar de los miedos o de la dificultad que podamos tener muchos de nosotros para adaptarnos a esta nueva normalidad, pues al final, mis ángeles, vamos a tener que adaptarnos. La mayoría de nosotros ya estamos viviendo esta nueva normalidad porque creo que la mayoría de nosotros, si esperamos que las cosas vuelvan a ser como eran antes de que nos encerraran, estamos totalmente equivocados. Y yo creo que muchos de ustedes ya se dieron cuenta que hay muchísimos de los compañeros de trabajo que de repente nos dicen, bueno, pues si me despiden, yo creo que me voy a ocupar en tal o voy a hacer tal cosa. Y esa energía ya se va a empezar a dar en todos. La mayoría de nosotros vamos a estar tratando de ver cuáles son nuestros talentos, cuáles son las cosas que podemos hacer, cuánto dinero tenemos en la cartera para iniciar un negocito, para empezar a invertir en algo. Porque el miedo lo vamos a tener todo este 2022 a quedarnos sin trabajo, los que trabajamos para alguien, por supuesto. Los que ya trabajaban por su cuenta, pues también van a tener que adaptarse a esta nueva normalidad. De repente van a tener que ver la manera de poder surtir las cosas a domicilio o de poder llevarles a sus clientes lo que ustedes venden hasta la puerta de su casa, porque no nos va a quedar de otra. Las cosas cambiaron y nosotros tenemos que cambiar también. Pero como lo digo siempre, mis ángeles, los seres humanos nos adaptamos rapidísimo a las nuevas situaciones. Así que recuerden lo que yo les decía el año pasado. Este año 2022, imaginémonos que estamos a la orilla de un río salvaje, donde tenemos muchos rápidos, donde vamos a tener muchos obstáculos efectivamente durante nuestra trayectoria por este año 2022. Nos van a salir al paso otro montón de cosas que tal vez de entrada nos asusten, pero que al final vamos a poderlas librar sin mucho problema. Así que aquí valor, mis angelitos, porque vamos a tener que estar súper atentos a todo lo que nos salga al paso y preparados sobre todo para librarnos de cada obstáculo que se nos ponga en el camino, porque al final esos que se atrevan, esos que digan yo lo voy a hacer porque tengo el valor, porque necesito seguir trabajando, lo vamos a lograr. Al final vamos a estar todos en aguas muy tranquilas. Se trata este año de no tener miedo, mis ángeles, de ir decididos en el entendido de que nuestra actitud va a ser lo que nos va a mover todo este año. Una actitud positiva, la manera en que nosotros veamos las cosas, el cómo las tomemos, van a hacer la diferencia entre tener un buen año de trabajo y un mal año. En cuestión de trabajo, ya lo había comentado yo por ahí que la comunicación va a ser súper importante. Nuestras amistades nos van a abrir muchas puertas, nos vamos a relacionar mucho más este año. Vamos a estar más sociales, sobre todo en el campo profesional. Pero atentos en evaluar muy bien cada oportunidad de trabajo que nos salga y no tomar decisiones porque alguien nos dijo que nos va a ir mejor. Esto no funciona así. Es un año en el que vamos a tener que medir muy bien nuestros riesgos, poner en una balanza cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas de ese nuevo trabajo que nos están ofreciendo o bien del que queremos tomar nosotros. Pero el 2022 no es un año en el que nos podamos dar el lujo de tomar riesgos. Cualquier cosa que hagamos es porque ya la pensamos bien, porque ya revisamos, porque no nos conformamos con que alguien nos diga, oye, deja tu trabajo porque acá a mí me está yendo muy bien. No, eso no va a ser suficiente este año. Y las decisiones apresuradas en todo lo que es el campo profesional y laboral van a ser muy castigadas. Así que mis angelitos, como les digo todo el tiempo, no tiramos el balde viejo hasta no comprobar que el nuevo no tiene ninguna fuga.
Y bueno, si nos toca que nuestra empresa cierra y nos dicen adiós y nos dan las gracias, pues a continuar adelante, mis ángeles, en el entendido de que ahí estamos terminando un ciclo, pero hay que recordar que todo final también es un principio de algo nuevo. Y este año, a pesar de cómo se ven las cosas, va a ser un año en el que se nos van a dar muchísimas oportunidades. Tenemos que estar abiertos a los cambios, no querer que todo siga igual porque esto no es posible. Vamos a tener que atrevernos un poquito en el entendido de que los cambios casi siempre son para bien, mis angelitos. Y este año es para que seamos valientes, para que nos reinventemos, para que echemos mano de esas nuevas amistades que vamos a estar haciendo para crecer económicamente, para crecer profesionalmente y puedan estar bien seguros de que van a llegar al final a una orilla muy segura. El que siembre el 2022 va a recoger muy buena cosecha a fin de año, pero hay que movernos, hay que trabajar. Yo de repente me toca que me dice el, no, pues es que a mí no me fue bien este año, ¿y a qué te dedicas? No, no, no estoy trabajando. ¿Y por qué no has buscado trabajo? Pues es que no hay trabajo. Pero ya saliste a buscar, no, no, es que, pues fue mi hermano y ya le dijeron que no, entonces, pues no, me voy a esperar a un mejor momento. El mejor momento es ahora, mis ángeles. Lo peor que podemos hacer es sentarnos a esperar a que todo vaya bien, porque las oportunidades este 2022 las vamos a tener que detonar nosotros. Yo con frecuencia menciono un comercial que había cuando yo era jovencita todavía que decía algo como, si las cosas que valen la pena fueran fáciles, cualquiera las haría. Así es que cuando viene un cambio, por supuesto que no es fácil para nadie, pero acuérdense que trabajo continuado, éxito garantizado, mis ángeles. Insistan en aquello que quieren. No se dejen ir por lo que me les diga el hermano, el primo o el amigo. Es que yo ya intenté eso y no, ni lo intentes. A mí me fue mal. A esa persona le fue mal. Pero tú no te quedes con las ganas de ver cómo te va a ir a ti. Por supuesto, como ya lo dije hace un ratito, hay que medir nuestros riesgos, hay que asegurarnos de que aquello que nos están ofreciendo es como nos lo dijeron y no como nosotros creemos. Y si estamos bien seguros, pues hay que intentarlos, mis ángeles, para bien o para mal, por lo menos no se me van a quedar con la curiosidad de qué hubiera pasado si lo intento. El trabajo este año va a estar muy bendecido, como ya lo dije, pues sí va a haber muchas empresas que van a seguir cerrando porque no van a poder mantenerse, les va a costar un poquito más de trabajo pagar impuestos y eso pues nos puede poner en la calle a muchos de nosotros, pero pues no hay que olvidar que los seres humanos somos muy ingeniosos y siempre terminamos por adaptarnos. Confíen en los cambios, confíen en que los cambios van a ser buenos para todos nosotros y no se me dejen espantar, mis ángeles, que caramba, hemos pasado por tantas cosas. El 2021 parecía que nadie lo iba a sobrevivir y aquí estamos, mis angelitos. Así que no le digan que no al trabajo con toda la actitud, con todas las ganas y créanme que sí van a tener un muy buen año 2022 para los que trabajen, les vuelvo a repetir. Los que no quieran trabajar, los que quieran quedarse en su camita esperando que todo les llegue a domicilio, ahí sí creo que no me les va a ir bien, mis ángeles. Los currículum no se entregan solos, hay que salir, hay que ofrecerle nuestros servicios a las empresas donde creemos nosotros que podemos hacer un buen papel, hay que hablar con nuestros amigos, decirles que estamos buscando trabajo, a ver quiénes nos pueden ayudar. Y van a ser estos amigos, como les decía al inicio de este video, los que nos van a abrir puertas. Nuestros amigos este 2022 van a ser llaves que nos van a abrir puertas que a lo mejor no habíamos podido abrir nosotros porque ya habíamos pedido la oportunidad y nos dijeron que no. Pero digamos que el 2022 va a ser el año de las recomendaciones. Muchos de nuestros amigos nos van a decir, sabes qué, vente para acá a mi empresa, yo hablo por ti. Y hay que checar todo lo que caiga, mis ángeles, pero analizando bien si eso conviene. Yo aquí del trabajo muchas veces lo hemos tratado, no porque nos diga alguien, este es un buen trabajo, hay que dejar nuestro trabajo actual.
si es que ustedes tienen trabajo todavía, hay que analizar si realmente es cierto lo que nos están diciendo, sobre todo cuando tenemos una familia que mantener o bien cuando nosotros tenemos deudas que no nos van a esperar. Que nos llegue el chequecito a la fecha es importante, pero también que ese trabajo nuevo que vamos a agarrar sea mejor que el que estamos dejando. Ciertamente, si lo que pasa es que nos dicen adiós en nuestra empresa, pues entonces sí, mis ángeles, a prepararnos para lanzarnos a ese río salvaje de la vida en el entendido de que vamos a llegar a una orilla segura. Así que, mis ángeles, 2022 es un buen año para el que quiera trabajar. Vamos sin miedo y por aquí vamos a irnos platicando qué tal nos está yendo. Hasta aquí me quedo con este tema del trabajo para el 2022. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video. Gracias una vez más por acompañarme otro año. Y ya se la saben, si les gustó el video me regalan un like, mis ángeles. Yo sé que soy bien mal quedada, hombre, pero ustedes regálenme un like. Si no están suscritos a mi canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse y van a ser nietos virtuales de la abuela más mal quedada que hay en el universo. Pero estoy tratando de que se me quite lo mal quedada. Y bueno, mis ángeles, si quieren ayudar a la abuela, ya se la saben, compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas. Y ya saben, y que no se les olvide, ¿eh? Los quiere su abuela virtual y que no me les falte el dinero este año. Bendiciones.